Vamos a meter de lleno con nuestro segmento esperado de los jueves, que son nada más y nada menos que los recomendados de la semana. Fuerte el aplauso, llegaron, por favor. A ver con qué viene Clarita. Hoy nos ponemos al día con los estrenos de Netflix. Básicamente, como lo decimos siempre, esto es para que no te pase que cuando llega el fin de semana agarras el control y das vueltas y vueltas y nunca llegas a una película o una serie. No, ahí te vas a acordar de los recomendados de Mejor de Mañana y vas a decir, voy a ver la serie que me dijeron los chicos. Eso. Vamos con eso. Entonces, la primera serie que vamos a mencionar es Selena, pero la temporada 2. Como Luis Miguel y tantos otros artistas, Selena Quintanilla también tiene su serie biográfica. Una biopic de Selena que esta vez llega con su segunda temporada. Si todavía no ves la primera temporada, estás a tiempo. Son capítulos muy cortitos, muy pocos capítulos también, así que vas a poder ponerte al día. Antes de convertirse en la reina de la música tejana, Selena Quintanilla era una joven de Texas con grandes sueños y una voz impresionante, obviamente. Dejó un legado espectacular. Selena, la serie, explora sus inicios cantando en pequeños eventos y hasta su transformación en una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos. Así como los años de esfuerzo y sacrificio, obviamente, que la familia Quintanilla tuvo que pasar, ¿no? Para acompañarla a ella en su gran carrera como artista. Así que, para los que disfrutan de este tipo de series biográficas, los que están viendo Luis Miguel, por ejemplo, también se pueden sumar a ver Selena en Netflix. Parte buenísima, vida dura. Selena, pobre. Sí, totalmente. No vamos a spoilear, pero vida dura. Falleció joven, joven. Muy joven. Hace algunos días lo mencionábamos, hubiese cumplido sus 50 años. Sí, muy joven y trágica. Una lástima, pero una gran artista de las más queridas en toda Latinoamérica. Vamos a pasar ahora a una segunda serie que os recomendamos. Esta se llama El legado de Júpiter y vamos a poner algunas imágenes en pantalla para mostrarte con qué te vas a encontrar. Te digo, para los fanáticos de los superhéroes, esta es la serie indicada. Yo, de mi parte, no soy muy del universo Marvel, del tema de los superhéroes, pero viste que tiene como muchos fanáticos adeptos, esto de los superhéroes. El legado de Júpiter, así se llama esta serie que llega a Netflix. Tras dedicar casi un siglo a proteger a la humanidad, la primera generación de superhéroes debe pasar este legado a sus hijos, ¿no? Para que continúen luchando contra las fuerzas del mal. Pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar toda su valentía y sus poderes, no logren estar a la altura de esta legendaria reputación pública que tenían sus papás, ni obviamente de los exigentes estándares personales de estos superhéroes. Así que es básicamente superhéroes que le van a pasar el legado original a sus jóvenes hijos para seguir defendiendo el mundo. Ahí está, los hijos de famosos serían. Ajá, los hijos de los famosos. Ese es el legado de Júpiter, también serie que vas a poder ver en Netflix a partir de esta semana. Pero ahora, para los que no andan con mucho tiempo y prefieren ver una película, quizás el fin de no tienen tiempo para ver muchos capítulos de serie, vamos a ir con una película que también llega esta semana y se llama Monstruo. Va a estar disponible a partir de mañana en Netflix. ¿De qué se trata? Te lo cuento muy breve para no spoilear, claro. No quiero dar tantos detalles. Un talentoso adolescente implicado en un robo que terminó en un homicidio debe luchar por demostrar su inocencia contra un sistema judicial que ya lo considera culpable. O sea, que no es de miedo. No, no es de miedo, de suspenso, un thriller, podríamos decir. Esas películas que te mantienen en vilo toda la peli esperando a ver qué va a pasar. Monstruo, película en Netflix que vas a encontrar a partir de mañana. ¿Cuál elegimos, Luqui? ¿Con cuál te quedas? Ay, ¿vos sabés que me tientan las tres? Creo que voy a empezar por Selena. No la he visto la temporada 1 ni 2. La conozco, la artista, obviamente, así que quizás vas con Selena. Voy a incursionar con Selena. ¿Vos?